canalpuebla.com. ¡Es para ti, mi Scorpion! ¡Al bio, al bao! ¡Al bim, bo, ba! ¡Chiquitibum bolita! ¡Chiquitibum bolita! ¡A los escorpiones se les necesita! ¡Woo! ¡Sí! ¡A ti! ¡Tarararararara! ¡La, la, 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 la! ¡Woo! ¡Bueno, pues ya empezamos a cumplir todos! ¡Todos ingobernables! ¡Tan lindos, tan preciosos! ¡Tan amados, tan deseados y tan explotados! ¡Pero también tan así como que odiados! ¿Por qué nos envidian a todos los escorpiones? ¡Woo! Bueno, pues ya viene mi cumpleaños. Ya saben que se aceptan todo tipo de regalos. Coches de todas las marcas, dinero, cheques, todo. ¡Aviéntemelo! Ahora este 28 de octubre. Yo soy de la 28 de octubre. Y es el día de San Judas Tadeo, que es el que te quita de los problemas. Es el de los casos difíciles y desesperados. Es que yo, ahora sí que mándame mensajitos, ¿verdad? En mi Twitter, que es @brujiscontreras, @brujiscontreras. También hábleme y mándeme, ahora sí que aunque sea, manitas para arriba, para abajo, y mucho amor, y sobre todo necesito muchas bendiciones, recen por mí, para que este año lo cerramos con mucha emoción y nos vamos con los ingobernables y deseados y maravillosos de nuestros escorpiones. A cuidar muchísimo el cuerpecillo, a cuidar mucho la salud, a cuidar tus tiempos, a cuidar tus momentos. Vienen oportunidades de un negocio que vas a empezar. Estás titubeando, lo hago, no lo hago, pero eso es de ti, Marindo Pingüe. Hágalo, hágalo, porque a lo que viene le conviene también. Hay proyectos fuera de aquí, en este Puebla o de este lugar o de donde usted se ubique, de trabajo y de oportunidades. Así es que no lo dude y haga ese cambio de emociones. También me habla de mucha inteligencia, de estudiar, de prepararse, de estar muy contento, de sumar y no restar una cana más para el tigre y unas emociones más, pero que no se está quejando, que todo lo que Dios le manda como un guerrero, usted lo puede ahora sí que solventar y sacar adelante. Vienen oportunidades nuevas, diferentes y maravillosas, y también hay propuestas económicas, que bueno, que ya tanto necesitamos ahí tener más piticlindes, porque luego a veces estamos como de pasambrés. Así es que le va a estar más emociones, más esperanza, con mucha inteligencia, vas a estar procurando decir de ti, Marindo Pingüe, y escoger las mejores oportunidades de tu vida. Vas a estar disfrutando la vida con mucha con mucho placer, con mucha armonía con tus seres queridos, que es lo más importante. Tú más agradecido que estarte quejando de todo lo que te viene, te conviene. Vas a estar valorando más lo que te da la vida y disfrutando más los momentos y los instantes que te da el estar en esta tierra, porque ahorita estamos aquí y luego, quién sabe, en el más allá. El escorpión tiene un pie en la tierra y otro en el más allá. La vida y la muerte la ve como una parte objetiva de la vida y como una transición del universo. Vas a estar muy espiritual, muy gurú. Vas a estarle diciendo a la gente la neta del planeta, aunque a veces eres medio cruel, David. No seas tan, ahora sí que tan exigente, pero tampoco tan cruel en tus opiniones, porque luego lastimas a la gente y eso no vale la pena. Tú dile lo que sientes, pero también, ahora sí que cuidado, mucho cuidado, porque luego puedes, ahora sí que herir susceptibilidades en cuestiones de sentimientos. La gente anda ingobernable, siempre te van a andar celando, tú no eres monitadora para que le vean a todos, pero bueno, eso marca, ya la tienes desde que naciste y en tu destino. Así es que a dejar una huella, a disfrutar esta semana de a la vio, a la va o a la misma mar. Recuerden que el 28 es mi cumpleaños, así es que necesito muchas bendiciones y apapachos para ti, mi querido, amado y deseado de mi Scorpion. canalpuebla.com